Buenos días por la mañana y bienvenidos un día más a mi canal. Buenos días, o debería decir bonjour. Hoy vais a acompañarme a hacer la maleta para ir a París. No sabéis las ganas que tengo de este viaje, no lo sabéis, no sois conscientes de la ilusión que me hace ir a París. Así que como habéis visto, me he preparado un buen matcha y vamos a empezar a organizar toda la maleta, porque tengo por aquí un montón de cosas, pero no sé qué outfits me voy a poner y como son pocos días, quiero llevarlos listos. Así que iPad en mano y vamos a ir apuntando lo que vamos a hacer cada día y qué idea de outfit tenemos. Así que lo hago y os enseño. Aquí tengo mi itinerario a París, porque lo llevo todo como muy a rajatabla. Entonces, vamos a empezar por el sábado, que es el día que llegamos. Cogemos el vuelo a las 6 de la tarde, entonces voy a llevar un outfit así como de chándal, así como grisáceo, que ahora os lo enseño. Luego, el domingo vamos a hacer como un tour por la Torre Eiffel, así que quiero llevar algo como negro, mono, así como que pueden quedar fotos muy chulas, pero elegante. No sé si me estáis pillando. Luego, el lunes vamos a ver el Louvre y esas cositas y toda la parte de arriba. Y quiero llevar un outfit con blazer color camel. Así que me voy a probar un poquito los pantalones que pueden quedar bien, zapatos y eso. Y vamos a ir probando. El martes y el miércoles va a ser Disneyland París. Así que voy a llevar un vaquero y una camiseta básica con chaqueta o sudadera. Que eso lo vamos a ir viendo. Y ya el jueves es el día que volvemos y aún no sabemos qué vamos a hacer muy bien. Tenemos que mirar todavía si ir a un castillo o ir al Palacio de Versalles. Entonces ahí me pondré algo cómodo y luego algo que pueda cambiarme en el aeropuerto rápido al chándal y meterlo todo en la maleta. Así que eso es lo que voy a hacer y nada, tengo aquí toda la ropa que he sacado porque he ido mirando los cajones para ver qué me podía poner, en plan qué ropa me gustaría ponerme, y ahora vamos a hacer por días pues los outfits y luego ya vemos neceseres, electrónica, qué bolso me llevo, joyitas, maquillaje, todo, qué emoción, de verdad no sabéis la emoción. Os grabaré todo por Instagram, por YouTube, así que seguidme en mis redes sociales, que son estas de aquí, para no perderos nada del viaje a París, porque de verdad que no sabéis la emoción. Que bueno, este vídeo lo estaréis viendo cuando yo ya esté por los Paríses, así que muy emocionada. Vamos a empezar. Vale, tenemos el primer outfit va a ser súper básico. Estos pantalones que tienen así como botoncitos, que son súper monos, son largos y como de campana. Polo de polo Ralph Lauren, gabardina negra, y voy a ponerme la bufanda para que le dé un toque así como más abrigado, y el lacito negro, que yo creo que le da un toque muy chulo. Así que ese sería el primer outfit para dar una vuelta por la Torre Eiffel. Y de zapatillas me voy a poner las New Balance 550, que son estas de aquí, y ya está, porque con zapato negro me veía como muy de negro. Así que eso es lo que voy a llevar para el primer día, que es el domingo. Vale, así que haría el segundo outfit para París. Llevo el cinturón de polo que me regalaron mis amigos por mi cumple. Esta faldita que es así como cortita. Llevo medias negras, pero sí que es verdad que como que hacen como dibujos. No sé si lo veis. Luego llevo este jersey de cuello alto que me le he metido un poco. La blazer beige. Y luego llevo un jerseycito de rayitas muy parisino. Y luego de zapatos llevo estos mocasines, que son así, como de charol y dorados. Pero no sé si ponérmelo con estos calcetines, en plan que son como los típicos blanquitos que se ponen, pero no me veo del todo. Entonces voy a quitarme las medias, voy a probármelo con calcetines, a ver si es por las medias. Vale, no era por las medias. La verdad es que sin medias el outfit no me encaja, no me encaja del todo. Así que nada, este va a ser el outfit para el segundo día de París, que vamos a ir al Louvre y vamos a ver un montón de cositas, museos y tal. Así que me voy a llevar esto como primera opción, pero aún así me voy a llevar un body blanco, un pantalón y la blazer y el jersey, por si acaso en el último momento no me encaja y no me lo quiero poner. Outfit 1 para ir a Disneyland París. He encontrado estas orejas de mini que tenía por casa, que me trajo una amiga de París cuando fue. Así que me voy a comprar en el parque algunas que sean así más distintas, porque las básicas ya las tengo. Y nada, voy con esta camiseta que es súper mona, que son como tres lacitos y es como así muy mini y tal. Un vaquero normal y corriente, un cómodo, anchito, y las blazer. Así que eso es lo que me voy a llevar para el outfit 1 de Disney. Como vamos dos días, vamos a por el siguiente. Día 2 de Disneyland París. Voy a ir con estos vaqueros que son como anchitos, que lo que no me gusta es como el efecto que hace aquí, porque como pongo el segundo botón, este que me compré en Shein, porque en el primero literalmente me bailan demasiado.
que también podría ponerme los de tiro bajo, pero siento que no son pantalones para tiro bajo, entonces no quedan bien. Entonces, nada, me compré este botón en Shein que se pone, pues lo pinchas y lo clavas. Entonces, a la hora de girarlo y que queden más apretaditos, hace como esta forma diagonal y no me convence del todo. Pero bueno, no pasa nada. Y luego voy con esta camiseta que es de licra que me compré el otro día en el pool, creo que es. Son maravillosas, o sea, maravillosas. Tienen una tela que se pega al cuerpo y son tan cómodas. Había de todos los colores y creo que me voy a comprar de todos los colores. Y luego encima llevo esta chaqueta de Shein que me encanta, que es así. Me parece súper chula y le da un toque pues bastante guay al outfit. Así que nada, estaba preguntándole a mi novio porque había pensado también ir con chándal y la camiseta, que también le da un rollo bastante chulo. Entonces voy a esperar a que me conteste y decido una cosa o la otra. Bueno, una vez que tenemos todo esto así de liado pero distribuido por días y por outfits, podemos empezar a meter las cositas en la maleta. Así que os coloco por ahí, por algún ladito, y empezamos a organizar por días y por outfits, a ver cómo cabe esto, porque llevo muchas chaquetas y dos pares de zapatos bastante que abultan bastante. Así que vamos a ver. Vale, vamos a empezar abriendo la maleta y no sé cómo voy a colocar las cosas para que no me estorben. Para que no me estorben y pueda abrir bien la maleta, porque si no va a ser imposible. Vale, yo creo que así lo tengo bien. No me acordaba que tenía aquí cositas para... Mira. ¡No puede ser! ¡Mi brazalete! Pensaba que lo había perdido y estaba en la maleta, no lo saqué, qué tonta. Bueno, por lo menos no está perdido, está aquí. Lo que os estaba diciendo, tengo estas funditas que me compré en Shein que me encantan porque aquí metes todo y de verdad que esto queda tan recogido, es una maravilla. Así que vamos a meter primero camisetas en uno, pantalones en otro y luego vamos a ver qué voy haciendo con los jerseys. Lo que estoy metiendo ahora es el pijama, que me he llevado este, que es así como súper de sedita, es súper bonito. Y yo creo que me va a caber junto a todas las camisetas. Mirad qué pasada. Mirad esto, llevas todo súper empacadito, pero es que llevo un montón de cosas. O sea, y mirad todo el espacio que me acabo de ahorrar, es maravilloso. Así que vamos a hacer esta también con los pantalones, que voy a hacerlo con jerseys, pantalones y cosas así que abulten un poquito más y os enseño. Mirad cómo va quedando, aquí me ha entrado literalmente todos los pantalones y los jerseys y aquí todas las camisetas. Y aquí estoy poniendo pues un poco, esto se me ha colado, el bolso, la blazer, la bufanda, una chaqueta y eso, y voy a ver si me cabe la gabardina, que no creo, pero bueno, esa la tendré que llevar puesta. He vuelto a redistribuir todo un poco y en este estuchito de aquí voy a meter todo lo que viene siendo ropa interior sin ser sujetadores. Los sujetadores los voy a meter aquí porque tiene como un poquito más de hondura y así no se me estropean, porque tampoco llevo tanta ropa como para tener que dividirla en tantos huecos. Así que aquí me voy a ir poniendo los calcetines que voy a llevar con el outfit de la falda, que son estos y las medias. Así que esto es lo que voy a meter en el bolsillito de la ropa interior. Y en este otro me voy a ir poniendo todo lo que vienen siendo cosas para el pelo, porque si es verdad que para París me voy a llevar bastantes cositas para el pelo, así que lo voy a meter todo en este estuchito, que me voy a llevar de todos los colores, largos, cortos, grandes y pequeños. Y bueno, son ya las 2:32, me tengo que ir a la universidad, así que mañana seguimos empacando todo, todo, todo. Y aparte mañana voy a ir a comprar algunas cositas, así que antes de ir a comprar vamos a hacer la lista de lo que necesitamos y cositas que nos faltan o queremos comprar. Bueno, pues nada, segundo día de maleta, me he hecho un matcha, pero hoy no vamos a hacer mucho porque hoy es día de apuntarnos en el iPad las cositas que nos faltan, tipo champú, botecitos para los champús, algunos polvos que ya se me estén acabando, alguna sudadera que me falte. Entonces, vamos a apuntarlo todo en el iPad y nos vamos a ir de compras a ver qué cositas nos faltan. Así que nada, lo apuntamos y nos vamos de compras. Y luego ya mañana viernes, que no, como me voy el sábado, perfecto, aprovechamos para meter todo lo que nos queda en la maleta, hacernos el bolso, etc. Así que vamos con los apuntamientos. But that don't
Bueno, pues no he visto nada en ninguna tienda así, en plan una sudadera guay. Bueno, bueno, hoy tenemos el día 3 de preparando la maleta. Hoy literalmente es uno de los días que más me gusta, que es cuando pongo todos los botecitos chiquititos con el desmaquillante, el limpiador, meto todo en bolsitas, el maquillaje, etc. Así que primero vamos a ir por pasos. Como siempre, cogemos el iPad o el cuaderno o lo que tengáis. Yo en este caso lo tengo en el iPad porque así luego me es mucho más fácil pasármelo al móvil y tenerlo ya todo allí para cuando esté en París, pues ver lo que me he llevado y lo que no me he llevado. Y que no se me olvide nada. Entonces, vamos a ir desde que estoy maquillada y me tengo que desmaquillar y luego cuando me maquillo. ¿A qué me refiero con eso? Porque no me estoy explicando. Imaginaros que ya estamos maquillados, ¿vale? Y nos vamos al baño de París y decimos pasos para desmaquillarme. Entonces los voy apuntando aquí, ¿vale? Primero me lavo la cara con mi aceite limpiador. Entonces pongo aceite limpiador. Luego me retiro el aceite limpiador con toalla. Toalla. Porque lógicamente no me voy a utilizar la toalla de allí, de París, blanca, para limpiarme el maquillaje. Entonces me llevo yo mi propia toallita chiquitita para retirarme el maquillaje. Luego lo que hago es lavarme la cara con jabón. Jabón facial. Siguiente paso que siempre suelo hacer es lavarme los dientes. Cepillo, pasta de dientes. O crema de dientes, o dentrífico, lo que queráis. Después de lavarme los dientes, lo que hago es echarme el tónico, el serum y la crema. Y si tengo algún granito, me pongo como unas cositas para los granitos. Entonces, secagranos. Y cacao. También me peino el pelo y listo. Esa sería mi rutina de noche. Entonces, lo tengo todo aquí apuntado. Entonces, para la hora de hacer el neceser va a ser mucho más fácil. Y para cuando estemos allí en París y tengamos que traerlo todo de nuevo a España, pues va a ser mucho más fácil saber lo que nos hemos llevado. Siguiente paso, maquillaje. ¿Cómo me maquillo? Pasos previos. Me lavo la cara con jabón. El jabón lo tenemos. Check. Me echo el tónico. Tónico. Check. Me echo el serum. Serum. Check. Me echo la crema. Crema. Check. Protector solar. Solar. Base con color. Corrector. Bronceador. Colorete. Rímel. Pegamento de pestañas. Y lip combo. Una vez que tenemos todos los pasos, vamos a ir recopilando todo el maquillaje y ver cómo lo distribuimos. Bueno, creo que ya lo tengo todo y me he traído las típicas bolsitas de congelados, literalmente, para ir metiendo todas las cositas en bolsitas, porque tienen que ser de 20x20. Bueno, no tiene que ser estrictamente 20x20, voy a meter bastantes cosas en bolsitas, pero los botes no pueden superar 100.000 litros y el conjunto no puede sumar un litro, porque yo voy con maleta de cabina. Así que vamos a sacar todos los botecitos que tengo y vamos a ir viendo cómo lo distribuyo. La verdad es que no sé si coger y echar por lo menos champú, acondicionador comprarlo, pero champú echarlo en el bote, porque tampoco gasto mucho y me da como cosa. Vamos a rellenar solo el champú. Me lo compré un tamaño súper grande, es del Costco. Y vamos a llenar el champú chiquitito. Me he llenado de jabón, pero bueno, voy a limpiar. Vale, ya que estamos aquí voy a rellenar también la crema. Que esta la tenía medio rellena porque es la que uso para el gimnasio. Pero me quedaba bastante poca, así que vamos a rellenarla. Utilizo esta que me encanta como huele, o sea, es increíble. Y la compro en el Primor, que me costó creo que 2 euros o así, y de verdad no sabéis cómo huele, así que nada, la echamos apretando un poco el bote para que se integre bien y luego le damos unos golpecitos para que integre del todo. Y ya tendríamos nuestra crema y nuestro champú. Ya que estamos, voy a rellenar también el gel de ducha, que tengo el de Dove. Y os enseño. Listo, así lo único que tenemos que comprar allí, el acondicionador para el pelo, porque la verdad es que yo solo con champú, si no me he hecho luego alguna mascarilla, imposible. Así que nada, tendríamos los tres botecitos. Vamos a ir ahora con el tónico, que tengo este bote que pone ya toner, así que es lo que voy a utilizar. Y yo ahora mismo estoy utilizando este tónico de Purito, que la verdad es que me encanta. Así que vamos a ver si puedo echarlo, porque veo que esto va a ser bastante... ¡Os ha explotado! Bueno, poco a poco yo creo que podemos rellenarlo. Tampoco creo que necesite mucho más que esto, así que no la vamos a liar más, que me estaba quedando muy bien, así que listo. Con esto tendríamos el tónico, que de verdad que no llevo casi, pero es suficiente, yo creo. El tónico es por la mañana, por la noche un poquito y no creo que necesite más. El jabón que utilizo lo tengo aquí en esta bolsita porque, bueno, sabía que si no, no lo iba a poder llevar de otra manera, así que esperemos que no se me desgaste.
Y ya sé que es una guarrería, pero es que me encanta este jabón. Es el de glicerina del Mercadona y es mano de santo, así que lo llevo ahí. Luego, para la crema de cara, me dieron una muestrecita hace tiempo de la crema de Charlotte Tilbury, pero como ya me la compré entera y esta la gasté, pues vamos a rellenar la crema en este botecito, que yo creo que con esto es suficiente. Y así pues tengo crema hidratante para todos los días. Parece que estoy echando helado, pero no. Listo, cremita de cara lista. Este serum es de 60 ml, cosa que puedo llevar, así que lo voy a meter entero y si veo que si luego al sumar todo me da bastante, lo meto en un botecito, pero este lo puedo llevar. Y ahora el último paso que necesito es el aceite limpiador, que utilizo este de Transparent Lab, y pues yo creo que voy a echarlo directamente así. Utilizo dos pumps por noche, por lo cual si voy 5 noches son 1, 2, 3, 4, 5 y voy a echar 3 más por si acaso se queda algo de residuo en el bote o cualquier cosa. Y listo, ya tendríamos también el desmaquillante, que es súper importante. Vale, ahora vamos a coger el iPad y vamos a ir tachando con una línea de color morado, por ejemplo, pues todo lo que ya hemos puesto en botecitos y lo vamos a ir metiendo en bolsitas y en el neceser. Así no se nos olvida nada. Aceite limpiador, ¿lo hemos metido? Sí. Vamos a meterlo en la primera bolsita, que es esta de aquí. Y vamos a ir metiendo aceite limpiador, genial, jabón facial, lo tenemos, que era, que esto en verdad es sólido, lo puedo llevar fuera de este tarro. Tónico, es este de aquí, lo metemos. El secagranitos, que es este de aquí, que al ser 23 ml no pasa nada, así que lo metemos también. Y metemos también el shampoo, incluso yo creo que la crema también nos cabe. Solo faltaría la pasta de dientes, que va a ir en el otro neceser. Así que cerramos. Ahora voy a coger el neceser en el que voy a llevar todo lo que viene siendo higiene. Pues todo lo que he metido aquí, limpieza de cara, cuerpo, crema, cepillo de dientes, esponja, toallas, todo eso. Y luego en este neceser voy a meter lo que viene siendo todo el maquillaje. Entonces, en este vamos a meter todos los productitos que hemos metido antes, el jabón, el cepillo de dientes, que lo voy a meter en este neceser, así que aquí va a ir el cepillo de dientes de viajes, la toalla, el cacao, que este es el Leti Balm, que me encanta, el protector solar, y de momento no sé si me falta algo, así que vamos a cerrar, y si me faltase algo, pues ya lo meteríamos después. Ahora vamos con la bolsita para el maquillaje, que aquí como hay bastantes productitos en crema, pues sí que lo tengo que llevar en bolsitas la mayoría, pero bueno, vamos a ello. Como en la otra bolsita ya me he llevado el tónico, el serum, la crema y el cacao y el protector solar, pasamos directamente a lo que vienen siendo crema con color, que me encantan estas dos. Luego me llevo una base por si acaso, esto que es para las rojeces, corrector, aceite para el pelo, el contorno de ojos, que me ha faltado ponerlo en la otra bolsa, así que ahora lo ponemos. Yo creo que los rímeles también los voy a poner aquí por si acaso, que llevo dos por si acaso no me pigmenta uno. Este mi favorito, pues por si acaso. Y este que es waterproof, que creo que lo voy a dejar, sí. Luego llevo esta mini talla de bronceador de Milk, que al ser en crema también lo voy a poner por aquí. Y yo creo que este pintalabios también, porque es líquido. Y por último, la colonia, que me voy a llevar esta, que aunque es muy pequeña, no pasa nada. Y me la voy a meter también aquí. Y yo creo que ya tendríamos todo el maquillaje. Aún así, vamos a comprobarlo con el iPad. Cogemos nuestro neceser y metemos todo lo que hemos metido en la bolsita. Y mirad todo el espacio que queda aún para meter cosas. Entonces, vamos a meter nuestros polvos sueltos con la borlita. Los polvos compactos, que vienen ya con su propia esponjita, que estos vienen ideal para llevar en el bolso. Y luego voy a meter las brochas, que esta es la del corrector, esta es la del bronceador, la del colorete, el colorete para peinar las cejitas, para el contorno de la nariz y los párpados, y el delineador, y voy a buscar un sacapuntas. Y me voy a llevar también estas dos pincitas para recogerme el pelo cuando me lave la cara o cualquier cosa así, más con el pelo al aire, porque una diadema es como que me ocupa demasiado. Así que yo creo que en esta misma bolsa voy a meter todo lo que vienen siendo gomitas, accesorios para el pelo, etc. Voy a llevarme bastoncillos, esto sí que es primordial, siempre se me olvidan, y para quitarme el rímel en los párpados es imprescindible. Así que esto lo he hecho sí o sí. Luego me he metido en esta bolsita pues cositas para el pelo, gomitas, scrunchie y goma de pelo, que creo que lo voy a meter en este neceser grande. Y en este solamente me voy a meter unas pincitas por si acaso.
Vale, pues ya tendríamos el neceser listo, tanto el de higiene como el de maquillaje. Entonces, como el bolso que me voy a llevar es el de la uni y lo necesito para ir a clase hoy, y tenemos el vuelo mañana a las 6 de la tarde, por la mañana terminaré de hacerme el bolso y ya ultimaremos pues detalles de la maleta, algunas cosas que me faltan por meter, como la plancha del pelo y cosas así. Así que nada, me voy a vestir ya, que me voy a la universidad, pero bueno, lo grande y lo difícil que era esto, ya lo tenemos hecho. Así que nos vemos mañana, que es el día que cogemos el vuelo. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya encantado. Lo último que me metí en el bolso fue pues mi ordenador, cables, los neceseres y poco más. Por eso no os lo grabé, porque absolutamente ya habíais visto todo lo que me iba a llevar. Y nada, ya he vuelto del viaje, estoy súper contenta, de verdad, os va a encantar los vlogs que os he grabado, aparte por Instagram y por TikTok, que os dejo por aquí mis redes sociales, vais a tener un montón de consejos, mi experiencia en Disneyland, todo por ahí. Y también la próxima semana, el miércoles, tendréis el primer vlog del viaje y el domingo el segundo vlog del viaje, que lo he distribuido pues por semanas. Así que nada, espero que os haya encantado, que os haya podido ayudar a daros pues tips para hacer la maleta o cómo organizaros para hacer la maleta. Y nada, que os quiero muchísimo, que gracias por estar una semana más aquí en mi canal, que nos vemos en el próximo vídeo, que espero que os encanten los vlogs y que os quiero mucho. Un besito muy grande.